todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania. Para ser exactos, voy a tomar, digamos, que uno de esos temas que yo los considero, los llamo serios. No es que los otros temas no sean serios o sean menos importantes, digamos así, pero el ejército de cualquier país, creo, pienso que es un tema serio. Así que si les gustaría escuchar un poquito más sobre el ejército lituano o de Lituania, obviamente quédense a ver este video. Bueno, este tema yo lo tenía en mi cabeza por meses. Yo creo que desde que empezó la guerra con Ucrania hace más de año y medio tenía pensado hacerles este video, pero entre que se me olvidaba, entre que no tenía tiempo para investigar un poquito más, porque yo, aunque soy lituana, realmente no sé mucho sobre el ejército de Lituania, o bueno, de ningún país. Sobre el ejército mexicano tampoco lo sé, o sea, no sé nada, porque nunca ha sido uno de esos temas de, digamos que de mi interés, por así decirlo. Pero admito que es un tema importante para cualquier país o para muchos países del mundo, porque bueno, cosas se dan, cosas suceden por culpa de otras personas de otros países, por así decirlo. Y como también quería hacérselo en noviembre, ya que en noviembre, el 23 de noviembre, se festeja, se celebra el Día del Ejército en Lituania, pues por fin llegó la hora, por fin llegó ese tiempo, ese momento para platicarles un poquito sobre el ejército. Y pues sí, me puse a investigar, pues para darles un poquito más de información, porque digo, hay muy poquitas cosas que yo pues medio sabía, digamos así, pero pues tampoco tantos datos, digamos que exactos, si podríamos llamarlo así. Y bueno, Lituania como país, aunque realmente poca gente lo sepa, digamos así, ya aquí en este su canal sí se lo he mencionado al menos una vez. Lituania como país existe más de 1000 años, por ende ha tenido, pues en diferentes lapsos de la historia, digamos así, su propio ejército. Por ejemplo, cuando Lituania se llamaba el Gran Ducado de Lituania, o bueno, era el Gran Ducado de Lituania, obviamente tenía su ejército. También en el periodo de entre guerras, en el siglo XX, inicios, mediados del siglo XX, también tuvo su, su ejército, porque en ese lapso de 20 años, digamos, 20 y tantos años, Lituania fue un país independiente, así que tuvo su propio ejército, que de hecho podríamos decir que el nacimiento del ejército lituano es justo en el siglo XX, el nacimiento del ejército de ahora, por así decirlo, o del actual, ¿no? Fue que en 1918, el 23 de noviembre, fue creado justo el ejército lituano, o bueno, las Fuerzas Armadas. Este es el nombre del ejército de Lituania, Lietuvos Ginkluotos Pajėgos, las Fuerzas Armadas de Lituania. Entonces nacen en el siglo XX y luego, digamos que se restaura, por así decirlo, o volvemos a tener nuestro propio ejército ya cuando nos volvemos a independizar de nuestro enemigo eterno, por así decirlo. Y este, y obviamente el ejército, las cosas en el ejército van cambiando y pues se renueva, digamos, en el año 1999, el 25 de abril. El 25 de abril no se festeja el Día del Ejército, pero bueno, para que lo sepan, digamos así, es decir, décadas después es que volvemos a tener nuestro propio ejército. Y bueno, para no darles información errónea, o bueno, no equivocarme simplemente sin querer, voy a estar viendo mis notas. Y el ejército lituano, de el que tenemos ahora, porque pues dentro de 20, 30 o 100 años, pues quién sabe cómo van a estar las cosas, está formado por varios como grupos, por así decirlo, ¿no? En rasgos generales, el primero es, en lituano se llama Lietuvos Kariuomenės Sausumos Pajėgos, o es decir, en lituano sería Fuerzas Terrestres del Ejército de Lituania, o bueno, el Ejército de Tierra. En algunos países se llama, en lituano se llama Fuerzas Terrestres.
Luego, segundo grupo sería Lietuvos karinės oro pajėgos, es decir, a la Fuerza Aérea Militar Lituana. Luego, el tercer grupo sería Lietuvos karinės jūrų pajėgos o las Fuerzas Navales de Lituania, si tenemos las fuerzas, aunque sean pequeñas, fuerzas navales, porque pues tenemos una costa mucho más cortita que, que México o algunos otros países, pero bueno, necesitamos también fuerzas militares, digamos que navales. Y el cuarto grupo sería Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgos o Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Lituania. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Lituania es el presidente del momento, por así decirlo, porque los presidentes van cambiando, obviamente. Y en este momento nuestro presidente se llama Gitanas Nauseda. Ya también, si ven mis videos, lo han podido ver en uno que otro video de otros temas, por así decirlo. El lituano sería Vyriausiasis Ginkluotųjų Pajėgų Vadas. En español lo encontré como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué otra cosa hay que decir en este video? Que las fuerzas terrestres son las fuerzas, digamos que principales de Lituania o de la defensa militar en Lituania. Tiene sentido, yo creo que en muchos países lo ha de ser, por así decirlo, al menos que sea una isla tal vez y pues tenga más más peso, digamos, las fuerzas navales, posiblemente, digamos así. Luego, y por eso dice que al reformar el ejército de Lituania se asigna la mayor atención y los mayores recursos financieros justo a esas fuerzas, las fuerzas terrestres o de tierra, ¿no? O ejército de tierra, como quieran llamarlo. Y pues las fuerzas de tierra o las fuerzas terrestres también vienen como que en grupos, por así decirlo. El primero en lituano se llama Mechanizuotoji Pėstininkų Brigada, Geležinis Vilkas. En español sería la Brigada de Infantería Mecanizada Lobo de Hierro, es el nombre, Geležinis Vilkas o Lobo de Hierro, que es de una leyenda, digamos que el nombre podríamos decir. En pocas palabras, si quieren conocer la leyenda me lo pueden dejar saber. Luego otro grupo sería Motorizuotoji Pėstininkų Brigada Žemaitija, Motorizuotoji Pėstininkų Brigada Žemaitija o la Brigada de Infantería Motorizada Žemaitija. Žemaitija es una de las regiones etnográficas de Lituania. Luego el tercer grupo sería Pulkininko Juozo Vitkaus Ingenierijos Batalionas o el Batallón de Ingenieros del nombre o del coronel Juozas Vitkus. Y el cuarto grupo sería Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgos o las Fuerzas Voluntarias de Defensa Nacional. Y estuve leyendo que los ciudadanos lituanos de entre 18 a, 60 años, perdón, que cumplan con los requisitos, del ejército, obviamente, su salud física, su salud mental, obviamente, cualidades, etcétera, etcétera, pueden, los pueden aceptar como voluntarios. Y según leí, en este momento hay 5.000 voluntarios. Hay más información sobre los voluntarios, realmente de que se les paga, que se les pueden, los pueden llamar en cualquier momento, todo. O sea, hay más detallitos, pero ya no quiero extenderme más en este tema, digamos así. Y para terminar este video, hay que mencionar que en Lituania existe el servicio militar obligatorio. No en todos los países existe, en Lituania sí. Existe desde el 2015, se renovó, digamos que hace 8, ya casi 9 años, porque pues tenemos un enemigo no muy, bueno, digamos así. Ya lo podemos, lo hemos estado viendo, lo hemos podido ver desde febrero del año pasado. Y entonces, estuve leyendo, la idea que yo tenía es que era obligatorio para todos, pero no, perdonen el tren que está viniendo de nuevo, ya pasó como 3 veces.
Entonces, el primer lugar, estuve leyendo que los jóvenes, tanto muchachos como muchachas, o sea, hombres y mujeres, por así decirlo, que manifiestan su deseo de servir, son llamados al servicio militar obligatorio. Y si en ese año, yo no sé quién decide los números, digamos así, sobre los números, cuántos necesitan, pero digamos que si no hay suficientes voluntarios, por así decirlo, de hacer ese servicio obligatorio al fin y al cabo, entonces llaman a los hombres primero que nada desde entre los 18 a 23 años inclusive. Es decir, por ejemplo, alguien que este año cumplió 23 años, sí le tocó de todos modos ir al ejército. Es decir, los nacidos entre el 2000 y 2005, pues les tocó este año hacer eso del servicio militar obligatorio. Y pues este obligatorio y permanente se llama de hecho. Y pues ellos obtienen pues el entrenamiento militar básico, y o sea, hacen cosas que tienen que aprender realmente, o bueno, uno tiene que aprender en el ejército, digamos así, pero también hay como excepciones, por así decirlo, de cuando ese servicio militar obligatorio permanente puede aplazarse. Primero, si la persona está estudiando en educación como básica, lo que se llama en Lituania, es decir, si tienes 18 años, pero apenas estás en el en los últimos años de tu escuela. Por ejemplo, yo cumplí 18 años cuando estaba en el penúltimo año de mi escuela. Entonces, si hubiera sido hombre en aquel entonces, no aplicaba eso, pero supongamos, entonces tenía el derecho de terminar mis estudios. O también si estudias en una en educación superior, es decir, una universidad, también te aplazan, digamos, que tu servicio, por así decirlo, o en una como escuela de profesión o vocacional, digamos así. También si tu servicio militar causa como algún daño como personal o profesional, por así, o público, perdón, interesa algún daño al interés público o personal, podría ser, no sé, a lo mejor eres el único en la familia quien trabaja, ¿no? Por así decirlo, ya eres muy joven, pero por ejemplo trabajas, ¿no? Y tienes que mantener a tu familia, obviamente no te van a llamar al ejército. Ay, ¿por qué tiene que hacer tantísimo ruido? No puedo. Luego también las personas que son padres solteros, en este caso podrían ser madres también, obviamente, pero primero llaman a los hombres al ejército. Así que pues si tienen permiso de paternidad, lo que en Lituania existe, así que también pueden aplazar su servicio. Y también pues si tienen trastornos de salud temporales y en algunos otros casos previstos por la ley, obviamente, pues en esos casos se puede aplazar el servicio militar obligatorio permanente. Y por último, dato, pues estuve leyendo que personal activo del ejército forma, hay en este momento 22.861 personas. Obviamente otros números van cambiando, de voluntarios, de los que hacen servicio militar obligatorio. Esos números cambian pues cada año, porque pues llegan más o menos personas, digamos así. Pero de los del personal activo tenemos más de 22.000 personas. Obviamente si comparamos con países más grandes como México, es una gota en el mar. Pero yo creo que para Lituania pues el número no es tan pequeño. Y bueno, hasta aquí este videito, un poquito ruidoso, perdón, pero bueno, así las cosas en estas calles de México, bueno, por donde vivo al menos. Entonces, pues hasta aquí el video sobre el ejército lituano. Algunos detalles como que a lo grande, digamos así, un poquito sobre la estructura, sobre quién es el comandante en jefe, sobre el servicio militar obligatorio permanente, sobre que hay voluntarios también, no siempre es como todo a fuerza, por así decirlo, y que eso de a fuerza, por así decirlo, es como algo medio reciente, podríamos decirlo así. Y y sí, pues la verdad es que pues lamentablemente uno tiene que tener uno, o sea, como un país, digamos así, una república libre independiente, está pues forzada de alguna manera a tener un ejército por culpa de
sus vecinos, básicamente, digamos así, aunque ya no vivió en el siglo XII, XIII, XIV, XV, digamos así, pero bueno, hay quienes disfrutan de la guerra, digamos así, y no pueden vivir o no saben vivir en paz. Pero bueno, déjenme saber si les gustó este video, si les pareció interesante, si sabían algo sobre Lituania en estas cuestiones, o sea, si sabían que Lituania tenía su propio ejército, o sea, que sí existe, ¿no? Digamos así, y ejército bastante, digamos que activo, por decirlo de alguna manera, si hay algo que les sorprendió, tal vez, no sé, lo que ustedes gusten, todo en los comentarios, alguna duda, pregunta, sugerencia, petición, todo en los comentarios como siempre, y por favor denle me gusta a este video para que pues este video llegue más a más personas aquí en esta plataforma, obviamente, suscríbanse a su canal, compartan este video con las personas que tal vez estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre el ejército lituano, ¿por qué no? Porque la verdad es que no sé si los extranjeros pueden pues inscribirse o cómo decirlo, pero igual y sí, ¿no? O sea, quien quiere puede, como dicen. Y nada, pues les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.